나. 제가 너무 졸려. 안 돼. 계속 얘기하네. 오. 여기 또 있어. 틴트링. 아이고 나. 수이. 저는 탁 들어요. Muy bien yo y método dram riya dinci dide y badi sangye sintu mite oani ro nan da sinachu ba su gururana mandala kammiyata ya ta böyle Türkçe'den bu şey görüyoruz. Aa peşyata korsor daha

Pero no crean que el hecho de utilizar ejemplos o de utilizar analogías, como en este caso, es para, para que el tiempo se nos pase más ligero, para que nos riamos un poquito, disfrutemos un poquito. No es con ese propósito. Al igual que también, pues a lo mejor alguien puede pensar, claro, entre más analogías, como el tema es tan cortito, si pone más ejemplos, pues así ya puede llenar el, el tiempo que le pueda faltar. Eso tampoco no es verdad. El hecho de utilizar analogías y ejemplos es para que nosotros, como que se nos quede más claro, como para que nosotros podamos entender, de hecho cada una de las analogías está dando a entender un punto, un significado, y para que nosotros, pues de alguna manera, se nos quede más grabado en la cabeza, en la mente. ¿Y mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <coughs> vale. Aquí Gesela me dice, ustedes le llaman a esto rayos de sol. Y Gesela dice, yo no sé dónde está lo de, claro, él, entiende, él no está acostumbrado a la palabra rayos. Y dice, yo nada más escucho lo de sol, es lo único que entiendo. Pero por si las dudas, repito,

Además, el, el mero nombre es uh, muy significativo porque nos está hablando de los rayos del sol. Donde quiera que... Um, aparezcan estos rayos, elimina la oscuridad, elimina un, una oscuridad que tenemos, un, una, um, un desconocimiento que tenemos. Por eso cada rayo de sol, eh, por eso se le llama así, porque un rayo de sol como que, que nos está aclarando cosas, nos está... Um, dando conocimiento de aspectos que a lo mejor no, no, no éramos conscientes o no sabíamos o desconocíamos. Así que solo el título es muy bonito porque nos está indicando que con cada punto que está tratando estamos está dispersando una falta de conocimiento. Entonces nos lo está clarificando, nos lo está dando a conocer y donde aparezcan esos rayos de luz, elimina la oscuridad. Y es, es para que nosotros, cada punto que menciona, que aparentemente puede llegar un momento que no son muy difíciles de entender, pero para que cada punto nos llegue a nosotros, que lo pensemos nosotros y lo pongamos en práctica. Mm.

rayos del sol que no hagamos como el que es como el tonto que le está pidiendo ver los rayos del sol y le está dando está, le está dando la espalda y está viendo hacia la pared eh, claro si, si veas hacia la pared pues no está viendo de dónde procede esa luz está viendo hacia la pared entonces que nosotros no nos portemos como una persona tonta que no está aprovechando lo, estos este conocimiento que no está abriéndose a esta luz. En otras palabras, En otras palabras, veamos, miremos hacia donde sale el sol, que es el este.

Eh, sacarle la esencia, sacarle el significado de este renacimiento superior. ahora, con este renacimiento humano, tenemos un renacimiento superior. y es una el hecho de poder haber obtenido un renacimiento superior es gracias a haber cultivado los tres tipos de ética, esa es la causa y ahora que nosotros después de haberlos cultivado hemos obtenido un renacimiento superior como humano y ahora pues nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad, algo tan difícil que es de conseguir porque re recalcan que es difícil en, con en renacer como humano

Entender que es difícil de encontrar, de obtener un renacimiento, un precioso renacimiento humano, no es un tema desconocido para nosotros, ya lo hemos escuchado. Y si recordamos, se dice: es difícil de obtenerlo debido a las causas, debido a la naturaleza y analogías que explican lo difícil que es conseguirlo. Mm -hmm. <coughs>

y bueno aquí nos dicen reflexiona en cómo es difícil encontrar difícil de encontrarlo debido a las causas que éstas requiere y para que es decir Obtener un renacimiento humano, solo mirando las causas que se necesitan para conseguir ese renacimiento humano, ya con ello podemos darnos una idea de lo difícil que es haber obtenido un renacimiento humano. Y aquí se cita una frase de un texto de las 400 estrofas que es de Ariadeva, que dice, cuando la mayoría de las personas humanas se involucran en acciones, la mayoría de los humanos se involucran en acciones no correctas, pero los ordinarios definitivamente irán a los infiernos. Nos está hablando de que, vale, simplemente hay que observar dentro de ese reino humano en el cual nos encontramos cuántos realmente se están haciendo virtud. Cuántos de ellos sus acciones van dirigidas más a la negatividad y cuántos son los que evitan crear acciones negativas. Cuántos están observando la moralidad. Entonces ya con eso te darás una idea de que la mayoría pues cometemos acciones negativas y eso que nos va a llevar pues a renacimientos. Desafortunados. Y si creamos acciones negativas, nos va a llevar a renacimientos desafortunados, nos puede llevar a los reinos inferiores, a ser un ser infernal y salir de ahí ya va a ser mucho más difícil. Es para que nosotros veamos la necesidad de. Eh, veamos cómo nuestra tendencia todavía es a crear negatividad y que tratamos de dejar atrás la negatividad, pero seguimos involucrándonos en acciones negativas. Ahí es de ahí la importancia de aplicar los cuatro poderes oponentes, pero de aplicar los cuatro poderes oponentes en su totalidad, ser conscientes de que hay que aplicarlos. Por ejemplo, y es que estos cuatro poderes oponentes son los que nos van a ayudar a purificar nuestras negatividades. Y cuando hablamos de poderes oponentes o purificar negatividades, pues algunos solo piensan en, en el mantra de Barra Sattva, de las 100 sílabas. Pero puede ser cualquier otra acción virtuosa, recitar un Mani Padme cualquiera, puede servir como ese antídoto para, eh, eh, para purificar nuestras negatividades. Lo importante es asegurarnos de que esos cuatro poderes oponentes estén presentes cuando nosotros estamos haciendo purificación. Y también darnos cuenta... ¿Cuántas veces realmente lo hacemos? ¿Cuántas veces realmente aplicamos en su totalidad los cuatro poderes oponentes? ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Y cuántas negatividades estamos cometiendo al día? Simplemente con observar eso, nos estamos dando cuenta de que crear las acciones que nos llevan a un renacimiento afortunado no son tan fáciles de acumular. Y por eso este tema es tan importante, el de los cuatro poderes oponentes, muy importante porque es el medio para purificar negatividades, que por eso aparece constantemente que si, cuando estamos hablando del Lambrin o de las siete ramas, es un tema que es recurrente porque nos avisa, hay que ser muy cuidadosos de no seguir creando negatividad y cuidadosos a la hora de purificarlas. Mm. No, tampoco os estoy diciendo que vosotros lo estáis haciendo mal, que no lo hacéis. No vayan por esa línea, sino que seamos conscientes de cómo nos comportamos. Si a lo mejor lo estáis aplicando bien, lo estáis haciendo bien, pues... Es momento para regocijarse y también es momento para decir tengo que ser muy cuidadoso de mis acciones y de estar y de estarlas purificando cuando cometa negatividad.

negatividad cuántas veces está haciendo realmente algo positivo algo virtuoso cuántas veces caemos en negatividad esto es algo que debemos de observar nosotros de hecho cuando no lo estamos observando cuando no observamos nuestras acciones ahí estamos cometiendo un error un error dice que se la no estoy diciendo que están equivocados están la, mi responsabilidad es marcarles los puntos a los cuales tenemos que estar atentos y que cuando no lo hacemos, pues el error que cometemos. Esa es mi responsabilidad, darles, mostrar de manera clara los errores en los que podemos caer. Luego, cada uno, de acuerdo a su conducta, su comportamiento, pues ya observándolo, dirá: Pues no, no estoy tan mal, no estoy, no estoy cometiendo tantos errores, o sí o no. Pero mi responsabilidad es darles las pautas para que cada uno lo analice. Mm. porque esto es punto esto es importante <coughs>

sumdhavu lan java mangshin turi ki ten toba nyung cheba du, turi ki ten toba yami gungpa che dan choba nyung cheba du, ten jo tumna tambe shi la laga shi wa nyumukha mangsa

Cada uno, su comportamiento lo tiene que estar observando. Cada uno tiene, uno mismo, yo, yo mismo tengo que estar observando cómo es mi conducta. Y esto me va a dar una idea de si en la próxima vida voy a renacer otra vez como humano. Si voy a tener la fortuna de... La verdad es que está difícil volver a renacer como humano. Es difícil. Porque, pero si no... Tomamos la oportunidad ahora de hacer algo virtuoso que nos ayude a volver a tener un renacimiento humano en la, fu en la vida futura. Si no hacemos nada al respecto, entonces va a ser muy difícil obtener el renacimiento humano y vamos a caer en, en un renacimiento desafortunado. ¿Y qué pasa cuando renaces en un, un reino inferior? Pues crear virtud va a ser dificilísimo. Y la conducta va a ser más tendiendo hacia lo negativo. Y salir de ahí va a ser todavía más complejo. Y creo que es algo que podemos ver. Cuando estás en un reino inferior, acumular virtud es muy complicado. Y lo que más se está acumulando es negatividad. Vemos, por ejemplo, los animales, el reino de animal que podemos ver. Vemos cómo los animales se comen unos a otros. Cada momento están haciendo algo negativo. Y es muy difícil que ellos hagan algo virtuoso tan sencillo como circunvalar un objeto sagrado. No saben cómo circunvalarlo, no son conscientes. Entonces es más difícil. En un reino inferior, si caemos ahí, va a ser dificilísimo salir, porque crear virtud para que nos ayude a salir de ahí va a ser más complicado. Mm -hmm. Uh, uh -huh. y bueno, aquí todavía uh -huh. estamos en el punto en el cual nos habla de lo difícil que es encontrar un renacimiento humano debido a las causas que se requieren para conseguirlo y también aquí, pues en la carta, un amigo nos menciona unas analogías que, para reconocer lo difícil que es. Y una de estas analogías ya es muy conocida por nosotros, que nos habla acerca de la tortuga. Y bueno, no, no las va a mencionar todas porque si no nos va a quitar tiempo, pero es para que nos demos cuenta de la importancia de esta vida humana. Uh -huh. Uh -huh. y también uh, en la carta de mi amigo menciona otro ejemplo donde un donde hay una vasija muy valiosa pero bueno todos ya se saben por lo menos el, la, el, la analogía de la tortuga o no Mundo puedes puedes contarla es mundo Es, es, ¿Es la de la tortuga y la liebre? No. No. ¿Qué es eso? O lo estoy confundiendo con dibujos animados. ¿Qué es? Vale, ya está, ya está.

Ha, ha sido un paréntesis sí. la, la, la historia de la tortuga es la, la tortuga que está en el océano bueno hay un, hay un aro entonces es muy se, se compara que es tan complicado que esa tortuga en el inmenso océano cuando salga a respirar eh, asierte en el aro entonces obtener un

la la Cuando habla de la tortuga, que además es ciega. La tortuga es ciega. ¿A quién se está refiriendo? ¿Es la analogía de quién? Cada parte está simbolizando algo. La tortuga ciega qué, ¿a quién simboliza? A ah mi mare, sí a la conciencia de una persona aunque en ese momento no es persona ¿no? Mi mi semchen mi madre qué es el un hace res a los seres del samsara los seres que están en el samsara y el océano a qué está simbolizando Yo hubiera dicho al samsara, al sansara hubiera dicho mm -hmm. no, oh. no. y el aro dorado el aro dorado al, hubiera, al dharma no Chú. es la oportunidad que te da de salir de qué Uh -huh. representa a las enseñanzas del Buda ¿Sí? ¿Sí? y no, la, go, la otra la correcta. Sandalia. De hecho, eh, con esta analogía es muy claro que no estamos diciendo que sea imposible. Que una tortuga meta la cabeza en el aro, es posible, pero cuántas probabilidades existe si está, ese aro está flotando por todo un océano inmenso que una tortuga coincida con sacar la cabeza y meter el aro, meter la cabeza en el aro. Imposible no es, pero muy poco. Las probabilidades son muy escasas. Entonces también ese ejemplo simboliza, pues lo, lo escaso, lo raro, lo poco probable de tener un precioso renacimiento humano y también las probabilidades tan escasas de encontrarse con las enseñanzas del Buda. Ahora le toca a David. Uh. Normalmente Gisela cuando también se toca este. Normalmente cuando tocamos este tema suele poner un ejemplo. Su ejemplo es de inspiración propia que no aparece en los textos. ¿Cuáles? No no no. ¿Tú te acuerdas? No. ¿Alguien? Es que ve a alguien que está moviendo la mano. Pero no no, 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 no no quiero que sea David el que conteste.

No ¿no? Está Entonces tú, Yaritza, Computer. Mm -hmm. No sé si es lo de la máquina hacer dinero. No sé. es. Es más aún más valioso que tener una máquina, ponerla a funcionar durante toda la noche, eh, imprimiendo billetes. Que es aún más valioso. No, sí. ¿Vale? sí. sí. sí.

Uh -huh. Uh -huh. Es, es, un, es un ejemplo que él pone para ver que si nos prestaran una máquina... No, que, yes. to in the Aunque <laughs> vivien, viendo las épocas en las cuales vivimos es un, es un sueño, es imposible. ¿Quién nos va a prestar una máquina que hace dinero? Y además, ¿existen realmente esa máquina que hace dinero que no esté seriado, que pueda ser... Bueno... Es decir, es, un, es una analogía nada más. Porque decía, ¿quién nos va a prestar esa máquina? Pero imagínense que existe una máquina que hace, eh, produce 100 millones de euros, produce muchísimo dinero. En, y no las han prestado. Pues la verdad es que el precioso renacimiento humano también es prestado. Nos los han prestado un momento. Y así como si nos prestaran una máquina que hace el dinero pues con las ganas que tenemos de sacarle provecho, de sacar dinero, dinero, pues estaríamos trabajándola, haciéndola funcionar día y noche, sin, sin importar los sacrificios que eso signifique, estaríamos contentísimos de hacerlo funcionar porque es prestada, cualquier momento no nos quita. Pues y, y si podemos hacer eso por algo como es el dinero, que como ya explicó hace, al principio, el dinero a fin de cuentas sigue siendo una cosa dentro del samsara y sigue siendo una cosa que en cualquier momento desaparece. es muy inestable. pues un precioso renacimiento humano va mucho más, mucho más valioso que, que el dinero. y si nosotros día y noche lo hacemos funcionar, los resultados que nos va a producir son muchísimo mejores y mayores. Mm -hmm. Por ejemplo. En la actualidad, los ejemplos que se ponen y de lo que más se habla también es del dinero, dinero, dinero. Antes, en la antigüedad, se hablaba de oro y oro. Por eso, Nagarjuna nos habla, es como si alguien poseyera oro. Y dice, yo en vez de oro digo dinero. ¿Eh?

Uh -huh. Uh -huh. Y que ya nos dio la transmisión oral de estas estrofas en la cual Nagayuna dice hablando del precioso renacimiento humano dice es como una, una vasija eh, de oro con piedras con, incrustadas una vasija de muchísimo valor exquisita y, y con muchas piedras preciosas Imagínense que alguien tiene esa vasija y puede hacer muchísimas cosas con ella, pero lo que hace es vomitar en ella. La coge para echar el vómito. Pues eso sería una persona que tiene un precioso renacimiento humano, algo tan tan valioso y no y desperdiciarlo. El vómito sin va la vasija sería el precioso renacimiento humano y el vómito que se echa adentro sería las negatividades. Entonces, qué desilusión, qué desperdicio

dendru tonggaydi nyunyun riz, yini dendru yunanay kiawadu teru dendru tabu mitu mihili yilinba yina mekunba kaya dantraya wadi chira nyunyun riz, yini mekunba kaya dantraya na ya kiawadu tenja wadayin tongna ya, yini su su simdi, chura En el texto la siguiente, el siguiente punto que se habla es reflexiona en lo difícil que es encontrar el precioso renacimiento humano de acuerdo a los resultados. El primero, el primer punto era de acuerdo a las causas y ahora se dice de acuerdo según los resultados. Este ahora le llama los resultados, pero normalmente es cuando se habla también de acuerdo a su naturaleza lo difícil de obtener de acuerdo a su naturaleza es lo mismo entonces aquí nos dicen en general eh, los tres reinos inferiores está si por ejemplo ponemos a todos los seres transmigrantes los reinos inferiores están llenos están al repleto y los reinos superiores están con muy poquitos seres están, son muy poquitos y los reinos inferiores están llenos todavía más para tener un buen renacimiento, eh, son muy pocos los que llegan a tener un buen renacimiento, pero además, para tener un renacimiento que sea como lo hemos explicado, con estas ocho libertades y dones, pues entonces todavía es mucho más escaso, mucho más en números, es mucho más pequeño. Es, es, el tener las libertades y además tener los dones es súper, súper extraño. Es como. Y para, para, para entenderlo con una analogía, es como las estrellas que se ven durante el día. Así de raro es que una persona no solo tenga un cuerpo humano, que ya es raro, sino que tenga un precioso renacimiento humano con libertades y dones, es como las estrellas en el día. <laughs> y no solo eso decir yo lo tengo yo soy muy afortunado porque tengo esta este precioso renacimiento humano con estas libertades con esos dones soy como esas cosas raras tan difíciles de encontrar como son las estrellas en el día Tan raro que podamos ver y contar las estrellas en el día. Pues así soy yo, lo tengo. Yo he creado las causas y condiciones para tener este precioso renacimiento humano. Lo tengo ya. Es como generar en nosotros una alegría, una felicidad, estar muy contentos de haberlo conseguido. Y luego, más adelante nos dice, bueno, hemos visto lo valioso que es. Ahora, ¿cómo tomar la esencia de este? Y dice, en general, necesitamos poner en práctica el sagrado dharma porque lo que deseamos, lo que deseamos es ser felices y porque no eh, porque deseamos ser felices, por eso tenemos que aplicarlo. Sí. Y lo que no deseamos es sufrir. 두두 두거 님불 행거 구거데 다 근데 누구 요나 누구 매나 삼성 같은데 시어로 있는 신두네야 아 가서 누디 니치게 음 가서 대보지 먹기 왜 신이든지 나한테 네 전적 된 상보 다 냄베셔스다 두스 근지 에 hemos visto la necesidad que tenemos de ponerlo en práctica porque No porque queremos ser felices y porque queremos no queremos sufrir. Entonces, hay ahora, esa es la necesidad que nos mueve. Ahora, hay que pensar si tenemos el potencial, si podemos hacerlo, si podemos tomar su esencia. Entonces, nosotros tenemos ese potencial. Seguro que lo tenemos. ¿Por qué? Pues porque en cuanto a la condición externa que nos favorece el que podamos poner en práctica las enseñanzas, es el, el poder encontrarnos o el ver a un, ma a un ma a maestro espiritual del vehículo Mahayana. Y la condición interna que nos permite tener esa capacidad también para practicar las enseñanzas es tener esta base tan sagrada de un renacimiento con estas libertades y con estos dones. ¿Tá? ahora nosotros tenemos estas condiciones la externa y la interna y si por algo uno piensa bueno no pasa nada para la próxima vida ya me aplicaré ya lo haré no deberíamos pensarlo así ¿Tá? Sería un error pensar así porque encontrar de nuevo estas libertades y estos dones es súper difícil. Por eso no se puede dejar para la próxima vida. No.

Y alguno va a decir: Bueno, es que ahora mismo estoy muy liado, tengo mucho trabajo y al próximo año poco a poco me pondré a aplicar. Y dice la eh, No les estoy diciendo que dejen el trabajo para aprovechar su preciso renacimiento humano, hay que seguir trabajando, pero también hay que ser conscientes de que también tenemos espacios dentro de nuestras actividades laborales, hay tiempo. Hay que buscar ese tiempo para empezarlo a trabajar ahora. No lo podemos posponer para el próximo año, para más adelante, cuando tenga tiempo, ¿por qué? Porque es definitivo que nos vamos a morir y no sabemos cuándo llegará la muerte. La muerte va a llegar, pero el momento de la muerte es incierto. ¿Está? ¿Sí? 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 Tidā ini nyingbū léngba nám jīnā nā, ini nyingbū nā nā, nyingbū léngba nā nā khari yākshīyā rī sīnā, ini chua 림보체 어 림보체 ini chan chūsīm rīmbū chē. Ā. Tidā rō, chan chūsīm kī, chan chūsīm kī, rīmbū chē. Ó, rīmbū chē, ngōmba chē bā, rāb rābdā, 초 yōnō miyānda di, chiāngchū sīm rīsīni, di yīntā chū rī, 다 sīm jiānggū rī, di chiāngchū sīm jiāngbā yōngdō rā, tā, tānday tōngzō bāñjā ndōg rīsī, chiāngchū yīgā chīwā miyā dāgbā, yīngsō Uh -huh. Y también continúa diciendo, por esa razón, nosotros tenemos que coger la esencia de este precioso renacimiento humano. De entre todas las maneras, que existen para darle sentido a esta vida humana, para tomar la esencia de esta vida humana, el cultivar la, el, la suprema joya de la mente de la bodichita es la principal, la mejor, lo mejor, la mejor manera en la cual nosotros estamos tomando la esencia de este precioso renacimiento humano o aprovechando este precioso renacimiento humano. Entonces, teniendo en mente que esa es la, la mejor la suprema y la principal de todas las maneras de conseguir tomar la esencia es cultivar la mente de la bodichita entonces para poderla cultivar tengo que eh, también llevar a cabo todas las ramas de los preliminares para adiestrarme en la bodichita eso es lo que dice el texto es decir es verdad que la mente de la bodichita, dentro de lo que hay es el mejor por, por excelencia y es como mejor puedes sacarle la esencia o el sentido a esta vida humana. Pero para alcanzar esa mente de la bodichita pues uno antes tiene que recorrer unos pasos. Antes uno tiene que pues contemplar el precioso renacimiento humano y que nos lleve a ver impermanencia y muerte. Los, los, los inconvenientes del Samsara, la ley de causa y efecto, y así ir avanzando. Porque no podemos pretender que. Me ha dicho aquí que lo más importante que pueda hacer, lo mejor que puedo hacer es cultivar la mente de la bodichita. Y solo voy a pensar en la mente de la bodichita. Y me olvido de todos esos pasos anteriores o esos temas anteriores. Porque en el momento en el cual lo pensamos así, entonces la el conseguir la puerta de entrada para conseguir la mente de la bodichita la estamos cerrando porque precisamente para conseguir esa mente de la bodichita hay que recorrer uno a uno estos pasos preliminares que nos llevan a la mente de la bodichita. si no lo hacemos estamos cerrando la posibilidad de generar esta mente Si tienen alguna duda pregunten Bueno y bueno, con esto eh, terminamos el tema del precioso renacimiento humano, que como vosotros ya lo sabéis, es un tema muy, muy extenso. Aquí simplemente es una presentación general, porque si quisiéramos hablar en detalle del precioso renacimiento humano... Es un tema que sin duda nos duraría tres días de comentarlo. ¿Le quieren preguntar algo? Sí. Eh, tengo una duda sobre el precioso renacimiento humano y el, un renacimiento especial con las ocho cualidades maduradas. En cuanto a que si se dice que es tan maravilloso este precioso renacimiento humano... Comparado con el otro, parece que el otro es aún mejor. Entonces ahí no. Si es diferente, ¿en qué sentido? ¿Qué es eso? Yo tengo que mm. hacer un poco de la misma cosa. Mi mm. exceso. Y mi mm. nan. De. Que yo quiero. Que yo Mi mm.

dentro de los grupos de preciosos renacimientos humanos los que además tienen estas ocho son como el plus del plus el mejor de lo mejor pero claro para conseguir esos esas ocho cualidades podemos decir extras del precioso renacimiento humano pues cada una cuando se explican cada una se dice la causa específica que uno tiene que haber acumulado para obtener cada una de estas cada una tiene una causa propia que me que Porque, por y ahora <laughs> vamos, sí. de Y porque así, dice así que las chicas no se preocupen, que también tienen un precioso renacimiento humano, que también pueden acumular muchos méritos, que también se pueden ir de retiro, que también pueden hacer muchísimas cosas más por si nadie se entera muy bien, una de las cualidades, de las ocho cualidades extras es renacer como hombre. Pero eso no quiere decir que renaciendo como mujer estás en desventaja también. Mm -hmm. Las, las mujeres, bueno. pero esa es una cualidad, esas cualidades extras es como condiciones mucho más favorables que te pueden ayudar muchísimo más, pero no quiere decir que no teniéndolas o, o tener no tenerlas todas, tener una y no todas, pues estás en desventaja, ¿no? Porque, por ejemplo, volviendo al caso de las mujeres, está la propia tara que ya alcanzó ese estado iluminado, alcanzó ese nivel de erudición y omnisciencia, manteniéndose con, con un cuerpo de mujer. Entonces no es un impedimento tampoco. No, no Otra pregunta. Mientras la pregunta sea buena, no me importa que sea larga. No necesita que sea corta, sino buena. Es respecto a lo de las mujeres... Que la reza? Yo considero que las... yo creo que a ti no te deberías meter en el tema de las mujeres. No. Por eso, por eso me meto. O sea, que yo las considero más listas, porque es que a, la, a la prueba me remito. Pero, Pero cuando hablaba de, de de la ordenación de las guelomas. Si el, si el hecho de que no haya o, o la, ese tipo de ordenación es, es cultural o, es, eh, o hay una explicación en, en las enseñanzas. Gisela, eh, mm. aquí va a ser una aclaración. Gisela no dijo que no hay gelomas. Geshe-la dijo que en el Tíbet, siguiendo la tradición que surgió del Tíbet, no hay gelomas. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, en el mundo existen gelomas y son cerca de 10.000 las que son. Diez mil, hay 10.000 uh -huh. gelomas. Uh -huh. sí. Sí. Entonces, <laughs> nada más... Pues,

dio él fue el que dio las ordenaciones en el Tíbet por primera vez cuando, cuando, cuando se introdujo el budismo al Tíbet estaba Shandarashita que dio la ordenación a monjes y a gelons y a monjas pero no había gelomas por eso no dio la ordenación de geloma ahí en el Tíbet y esa tradición pues por eso en la tradición tibetana no hay geloma mm.

que estuvieron en el Tíbet, que estuvieron practicando en el Tíbet, y no es que en el Tíbet esté prohibido el gelomas o que no hayan existido, sino en la tradición budista tibetana, como desde el principio no se dio esa ordenación, entonces no en la tradición del budismo tibetano no hay gelomas, pero sí hay en otras tradiciones budistas. ¿Y tú por qué preguntas de eso? Curiosidad, que será es curiosidad. <laughs> a ver si cambiamos la pregunta. María, el que lo más rusa me llamas. ¿Estás pensando en María? Que vaya a tomar. de <laughs> ਰਗੁ ਨੰਤਾ ਚਿਨਨਾ ਚੋ ਪਾਸ਼ੋ ਨਾਮ ਕੁੰਸਰ ਰਪੇਂ ਜਿਨੰਨ ਕਾ ਚਿਨੋ ਜੁ ਜੇਵਾਤਾ ਲੋ ਸੰਤੇ ਪੇਂ ਦ੍ਰੋਮੇਸਾ ਸੁ ਰੋ ਵੇਮੁਸ ਦਦੂ ਜੇ ਜੁਰੂਤੀ ਗੁਰੁਰ ਨਾਮੰਦਲਾ ਕੰਨੀਯਾ ਦਯਾ ਤਾਸੋ ਜਿਨੀ Che con Gesù lo sangravai, tempe nimbus intus estis.